La morfología, o sea, la estructura del corazón,
Todos tenemos preocupaciones, nada más.
tiene más extremos, otros son mucho más sensibles. Entonces, un buen porcentaje de la consulta externa, por lo menos sería un 40% de los pacientes que vienen con elevados en el pecho, son más de todo estrés por preocupaciones severas que tienen que hacer sin que el corazón realmente esté enfermo. Yo les hago un estudio cuidadoso y a hacerle una forma a la anamnesis que llamamos un interrogatorio con el examen físico. Si el examen este primero es normal, un electrocardiograma digamos normal, una radiografía normal, podemos considerar que está sana del corazón y que más es un problema de estrés en el cerebro. Ahora, si encontramos alguna alteración, un shock cardíaco, etc., entonces acudimos a otros exámenes que tenemos realmente que alcanzar exámenes, por supuesto que no tienen un costo. Si el electrocardiograma está alterado, podemos hacer un electroesfuerzo para ver cómo responde el corazón al esfuerzo físico controlado. Podemos hacer un estudio Holter, es decir, es un electrocardiograma, pero con una grabadora que va grabando permanentemente el ritmo del corazón durante 24 horas, 48 y en los últimos aparatos hasta 72 horas pueden grabar el funcionamiento del corazón. Luego, si no responde a eso, no encontramos nada, entonces podemos ir ya a un estudio de escintigrafía, se llama, con isótopos radiactivos para ver cómo se está enfriando el corazón. Y finalmente, pues se puede hacer incluso una angiotomografía a nivel dorsal, donde se inyecta contraste y se pueden ver las arterias coronarias a través de una reconstrucción de este estudio. Y en última instancia se puede hacer una coronariografía, que es inyectar en las arterias coronarias para ver cuál es la anatomía de las arterias. A veces encontramos alteraciones del tipo, sobre todo obstructivas de la arteria coronaria, que explicarían el dolor que tiene la paciente en caso. Siempre con medicina en la vez, como la matemática, dos de las dos partes. Cuando un paciente presenta mucha fisfía, generalmente es la expresión de un problema interno que va a tener una preocupación. Una preocupación que se necesita a fisfía de la matemática. Eso no necesariamente significa el fibrato. En segundo término, se habla es necesario estudiar bastante las características que tienen. Hay dolores que tienen muchas características, las voy a señalar muy rápidamente. El primero, el dolor puede ser perifetivo, o sea, como pinchada, como aguja, como máxima, como un cuchillo, puede ser opresivo, como una presión al corazón. Las tres características de esta señalada son, nos indican diferentes tipos de enfermedades. Según la duración del dolor, hay dolores que duran segundos, como hay dolores que duran horas, y hasta días en algunos casos. Cuando dura, por ejemplo, la dolor, con dispositivos se hace con adolescentes con medicinas más que preocupaciones. En cambio, el dolor depresivo, que dura minutos,
hace referencia a los atletas antes, la idea fue porque el paciente que tenga faringe que sea repetitiva, entonces lo mejor era retirar las amígdalas, hacer la faringe de también. Pero también que se ha visto que primero siempre trata de realizar un buen tratamiento de antibiótico. Lo que pasa es que a veces cuando tienen faringe que es las niñas, lo primero que hacemos es darle el medicamento que tiene que ocurrir a los médicos. Y le da 2 o 3 días y el paciente empieza a mejorar. Y lo suspende el tratamiento. Ese es un grave error. El paciente con faringitis estreptocócica debe recibir un tratamiento mínimo de 10 días. 10 días, aunque el paciente mejore al segundo día, debe continuar dándole el medicamento durante 10 días. Ahora hay otra cosa interesante. Entre esta faringitis estreptocócica que produce el faringitis, gracias a Dios, no tiene resistencia a la penicilina. Hasta este momento no hay resistencia del estreptococo a la penicilina. Por lo tanto, el mejor medicamento para darles es la penicilina, siempre y cuando no tenga alergia. Entonces, en la fibra reumática, otro aspecto es se le da el tratamiento durante 10 días y luego se continuaría dándole penicilina inyectable que dura cada inyección de un mes, siempre cuando haya fibromialgia. Lo mejor en estos casos de cuando hay estas infecciones frecuentes es hacer oxigenación profunda, que haga el laboratorista un tratamiento de algodón de estéril, le va a dar un tipo de niño, saca una muestra y lo envía a la laboratorio para ver cuál es el microbio que está provocando. No es el estructura de un microbio, ¿no? El microbio está provocando. Entonces, de esta manera, sabe primero cuál es el microbio que provoca, segundo, no tiene contacto con diferentes antibióticos para ver qué antibiótico es sensible para darle ese antibiótico, pero mínimo durante 10 días. En ese caso, es un buen tratamiento para evitar que se vuelva a repetir. Ahora, si pese a esas medidas especiales, y no sigue con sus infecciones respiratorias, entonces sí, lo que va a tratar de que va a quedar a mí, no le podría sacar las amígdalas en cuanto se refiere a consecuencias, llamaremos posteriores a la amígdala también. Muy pocas hemos visto tan nerviosas, son un poco más sensibles porque las amígdalas son los grupos que van a dar que de defensa, bajaría un poquito las defensas anuales, más que nada de los antibióticos de alta eficacia, por eso se están haciendo. Es una dolencia, en principio, poco sintomática, casi no hay síntomas, y un 60% de los pacientes no tienen síntomas, hasta que daña a un órgano que denominamos órgano blanco, es un órgano donde se daña con más facilidad frente a la hipertensión arterial. De hecho, esos órganos blancos están en el cerebro y es lo que usan los señales y los pasos sanguíneos perfectos. En este caso específico, ha habido un daño cerebral de trombosis o de hemorragia cerebral que ha causado un daño en ese paciente. Ahora, con referencia al corazón, la conducta que hay que seguir con ese paciente es, primero, no sabemos que es hipertenso, darle un medicamento que le controle la presión en forma eficaz sin producir grandes alteraciones secundarias, porque todos los medicamentos tienen una función principal y unas funciones secundarias indeseables. Si controlamos la presión arterial
Estoy satisfecho de las consultas de la ciudad.